México, uno de los más importantes, una magnitud de 8.1, entiendo, se ha corroborado este dato. Sin embargo, ha causado varios desastres, especialmente en el epicentro. Otro que hubo en Bolivia, en Cochabamba, en Punata, de 3.2. Y también vamos a hablar de otro evento mundial que ha sido un ensayo nuclear que ha practicado Corea del Norte y que también ha sido registrado por los equipos del Observatorio de San Calixto. Gonzalo Fernández, director del Observatorio, está con nosotros. Bienvenido, buenas noches, Gonzalo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por brindarnos esta información. Queremos conocer los detalles de lo que ha significado este sismo, por ejemplo, en México. Un sismo que se ha originado y que ha sorprendido básicamente a la población de algunas regiones de México. Sí, evidentemente, se registró este evento. El origen de este evento sísmico es el contacto de las placas tectónicas. Vale decir que México está rodeado por 5 placas tectónicas. Rodeado por 5 placas tectónicas, sí, de gran magnitud. Sí, este evento especialmente ha sido el contacto entre la placa de Cocos con la de Norteamérica. La de Norteamérica es mucho más grande y por eso genera una subducción con la placa de Cocos. En este caso se liberó la energía, vale decir que si tú doblas una regla y la doblas al máximo, se llega a romper, es lo mismo en un sismo. Se rompe, se fractura cierta parte de la placa y genera este sismo de esta magnitud de 8.1 en la escala de Richter. Intensidad en la escala de Mercalli ha sido de hasta 9, vale decir que hubo destrucciones en las casas de adobe o un material similar. ¿El epicentro fue en Oaxaca? Chiapas, sí, Oaxaca, Chiapas. La profundidad del evento ha sido, si no estoy mal, 67 kilómetros, pero para esa magnitud es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, 67 kilómetros de profundidad es, podríamos catalogar, de casi superficial. Sí, evidentemente superficial. En su tectónica que manejan en el Servicio Nacional de México y en todo México, es categorizado como superficial. ¿Se puede prever? ¿Hay alguna forma? ¿Hay algunos sismos anteriores, sismos más pequeños, que podrían determinar que va a haber un movimiento más grande? Es una pregunta un poco complicada, pero muy buena al mismo tiempo. Vale decir que hay a veces premonitores, se llaman eventos premonitores. Ajá. Pero no se generaliza. Entonces hay momentos que son, hay eventos sísmicos, perdón, que son disparados de 8.2 como este caso. Eventos premonitores no tenían muchos. Si bien una red, se lee en las redes sociales que hubo una alerta sísmica antes, pero esos son segundos antes de que ven, con una densidad muy alta de estaciones sísmicas, se puede tener eso. Pero hay que saberla calibrar y hay que saber no jugar con estos eventos, ¿verdad? Predicción no, la predicción no se la puede hacer. ¿En México tienen la tecnología? ¿Es un país que está preparado para estos movimientos sísmicos? Sí, en 1985 les aprendieron mucho, desde lo que es el efecto de sitio y cómo instrumentar y cómo se puede decir, concientizar una cultura sísmica a la sociedad. Ajá, están preparados. Es mucho avance que la sociedad esté consciente de que ha pasado un evento sísmico, es un gran avance. En las construcciones, en las edificaciones, tanto en la ingeniería como en la arquitectura también. Sí, evidentemente. Ellos tienen códigos sismoresistentes que modifican cada 2 años, cada año. Hay planes de gobierno, de emergencia, de sí. La Policía Federal, etcétera, etcétera. Sí, la ciudadanía ya sabe perfecto cómo. Claro, es la cultura y la educación sísmica que tienen las personas desde niveles iniciales, que es muy interesante. Desde niveles, o sea, se les enseña en las escuelas. Sí, en preescolar ya están aprendiendo porque no saben cuándo va a pasar un evento similar al del 85 o similar al que tuvieron este año. Es algo que pasa, esto es algo que pasa también, digamos, en algunos países de Sudamérica como Chile, por ejemplo. Sí, Chile y Perú tienen esa cultura. Vale decir que hay que resaltar de ellos que Chile y Perú tienen esa cultura. Incluso Brasil, que no tiene mucha sismicidad, está adoptando esa cultura. Y en esta región de México, ¿podríamos decir que la falla geológica de San Andrés es la que afecta permanentemente o no tiene nada que ver? No, en este caso no tendría nada que ver. Más que todo es el contacto de las placas de Cocos con Norteamérica. Es netamente de un evento sísmico de ese tipo que ha sido el contacto. Y en Sudamérica, ¿cuál es la falla geológica que generalmente provoca algunos eventos de esta naturaleza, sobre todo en Chile, en Perú?
Nosotros tenemos la subducción de Nazca versus la placa de Sudamérica, la cual se está subduciendo, vale decir, hay un contacto y Nazca está destrozándose con respecto a Sudamérica. Por debajo de Sudamérica. Por debajo de Sudamérica. Eso nos genera en Bolivia, en Chile, en Perú, evidentemente les genera la sismicidad igual, sus fuentes sismogénicas. En Bolivia tenemos tres fuentes sismogénicas superficiales entre 0 a 75 kilómetros, generados por la deformación de la corteza, el caso del sismo de ayer de Punata. Ayer hubo un sismo en Punata. Sí, evidentemente. A las 19:44 lo localizamos en la institución y se dio el reporte. Hoy día, incluso encontramos hoy día la solución del mecanismo focal de saber qué falla tectónica ha sido la que ha activado este evento sísmico. ¿Ya se tiene determinado? ¿Qué pasó? Sí, es la falla tectónica que pasa por Punata. Si no estoy mal, también es una falla que recorre hasta Misque. La solución de mecanismo focal o las pelotas de playa, como lo llamamos nosotros, y nos indican que ha sido un movimiento entre strike slip, vale decir, es transcurrente, y es el que ha originado este evento sísmico, que sea superficial, a una profundidad de 5 kilómetros. 5 kilómetros, o sea, se ha sentido. Se ha sentido. La intensidad de estrés en Punata, Tarata, Clisa, mismo municipio de Cochabamba, que se ha sentido. La intensidad de 3. En la escala de Mercalli. Mercalli. ¿Y en Richter? Y en Richter 3.2. 3.2. ¿Han habido réplicas? Hasta el momento no tenemos registro de réplicas, pero sí hemos estado monitoreando ya toda la jornada, porque estamos atentos a la parte de Cochabamba. Desde este año estamos muy atentos, estamos trabajando con el municipio de Aiquile por los temas de recurrencia que tuvimos en los sismos de 1998. En 1998 hubo un sismo en Aiquile muy fuerte. Sí. 6.2 en la escala de Richter. ¿Qué significa para una población como Aiquile? ¿Destrucción? Sí, como hemos tenido los registros, ¿no? Se ha destrozado todo lo que es Aiquile. La iglesia colapsó, Misque también, Totora también fue afectada. Ha sido devastador, pero ¿qué hemos aprendido de ahí? Que también tenemos que ingresar a la cultura sísmica en Bolivia. En este momento, con Aiquile, estamos trabajando en esa parte de cultura sísmica. ¿Cuál es la región, digamos, más vulnerable en esta materia, en sismología? De acuerdo a las fuentes sismogénicas, el centro de Bolivia, vale decir, la parte central de los Andes, es Cochabamba, tenemos una parte de Chuquisaca, también tenemos en La Paz eventos superficiales, el 1 de octubre de 2014, que se sintió aquí en La Paz, fue en Loja. Encontramos también la solución del mecanismo focal. Donde tengamos fallas tectónicas, hay una probabilidad de que sucedan, fallas geológicas, hay una probabilidad de que sucedan los eventos sísmicos. ¿Hay muchas? ¿En qué región, especialmente en el centro de Bolivia? Sí, es en la parte central de Bolivia, en este caso Cochabamba, que se tiene mucha deformación de la corteza, que es natural, eso siempre ha sucedido. ¿Son fallas geológicas? Son fallas geológicas y siempre va a suceder. ¿Y estas fallas geológicas van a ser susceptibles a algunos movimientos sísmicos? Evidentemente, cuando empiezan a acumular energía, necesitan liberar esa energía. Es como una olla a presión, también vale el ejemplo. Si continuamos que la olla a presión siga almacenando toda esa presión, tarde o temprano va a reventar. Bien. Dice nuestro invitado Gonzalo Fernández, que es director del Observatorio de San Calixto, refiriéndose a estos dos eventos importantes, el de la semana pasada en México, que ha sido muy fuerte. Sin embargo, las connotaciones son distintas. Este día domingo, a las 19:44, se ha registrado este sismo en Punata de 3.2 en la escala de Richter. En México todavía hay alerta de tsunami. ¿Se ha hablado de una alerta de tsunami en México? ¿Es posible? Sí, con esta magnitud de este evento se tiene que disparar la alerta de tsunami, porque el epicentro, al estar localizado de forma superficial, cerca a la costa, puede activar un tsunami. ¿Y no se puede determinar en qué tiempo puede pasar un tsunami? La magnitud del tsunami no se puede determinar, pero sí hay programas, hay softwares que pueden simular la propagación de las ondas. En este caso, México no dudó en activar esta alarma, que son sistemas automáticos, y bueno, se mantuvo todavía, se mantiene porque hasta el día de hoy tienen más de 1.200 réplicas y no bajan de magnitud 4.3 MB, si no estoy mal. Digamos, este terremoto que ha sucedido en México, en la parte de América Central, ¿podría tener repercusiones en esta parte del mundo, en Sudamérica o no? No, porque son contextos geológicos y geomorfológicos distintos. Distintos. Son distintos.
pero en Bolivia podría suceder algo, o en Sudamérica podría suceder algo similar. Sí, se está esperando en el norte de Chile y al sur de Perú, se está esperando un evento de esas proporciones. Son periodos de retorno que están manejando por la energía que se está liberando. Se sabe que hay subducción, que hay contacto y no se ha liberado todavía. ¿Y cada cuánto tiempo se va generando esta energía? ¿Se puede medir eso? Más que todo se miden los periodos de retorno con respecto al último evento sísmico, y eso se lo hace con una ley de Gutenberg-Richter, que es básicamente es una alineación de métodos cuadrados, es una alineación de una recta viendo cuántos eventos sísmicos has tenido en el año y de qué magnitud. Puedes hacer una estimación probable de cuándo más o menos puede pasar, pero el día y la fecha a la hora no. Pero una estimación, ¿qué estimación se tiene de que pueda pasar este evento acá en Sudamérica? Ya estamos en el periodo de retorno. Entonces, es por eso que los gobiernos de Perú y Chile están alertos. Y mucho, valga la redundancia, es la cultura sísmica. No puedes hacer a un sismo de esa magnitud, no le puedes hacer mucho frente, a pesar de que tengas toda la tecnología. Que estés preparado, no sabes qué puede suceder, no sabes cómo puede terminar. Y el factor humano es muy importante, entonces las personas son las que tienen que salvaguardar la vida. O sea, ya estamos en ese periodo de retorno, es decir, podría suceder en cualquier momento. Claro. ¿Y en qué tiempo? O sea, cuando hablamos de una etapa, de un periodo de retorno, ¿puede durar años, puede durar meses? Sí, puede ser. Este se calculó, creo, con un periodo de retorno de 100 años. Uh-huh. Y ya pasamos los 100 años. Entonces, ya hemos pasado los 100 años. Ajá, entonces, o sea, cualquier momento puede pasar. ¿Y esto podría afectar a nuestro país también? Eso se llama efecto de sitio, es muy buena pregunta también. Si sucede en el sur de Perú o norte de Chile, como ha habido casos, el primero de abril de 2014 igual, sucedió un evento sísmico y se sintió en La Paz. ¿Eso qué significa? Que las ondas sísmicas que viajan por debajo de la corteza llegan a amplificarse en vez de atenuarse en ciertos estratos geológicos. En el caso de la ciudad de La Paz, la cuenca de La Paz, hay zonas que sienten más que otras zonas. ¿En los lugares altos? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Eso se debe al tipo de geológico y al tipo de suelo. Si tenemos las arcillas y las arenas son aquellas que amplifican las ondas sísmicas por propiedades físico-químicas que tienen cada uno. Caso de México del 85, el epicentro no fue en DF, fue a unos cuantos kilómetros más allá, creo que si no estoy mal, pero hubo más destrozos en México DF porque México está fundado sobre un antiguo lago, ¿verdad?, que habla la historia. Entonces, donde son sedimentos débiles, la amplificación es mucho más fuerte. ¿Qué tal eso? Bueno, hablemos de este evento que fue básicamente un ensayo nuclear, así lo determinan ustedes en sismología, un evento nuclear que ha sido propiciado por Corea del Norte, un ensayo nuclear, ustedes entenderán, un ensayo nuclear, es decir, se ha hecho la prueba de una bomba atómica, es lo que entendemos por parte de Corea del Norte, pero que se ha sentido algún registro, algo en nuestro país. Bueno, estamos muy lejos de Corea del Norte, pero ¿se puede sentir, se puede registrar? Esta prueba lo hemos manejado primero como un evento sospechoso. Un evento sospechoso, no sabían de qué se trataba. Sospechoso que ha sido localizado en Corea del Norte. Ah, ok. Entonces revisamos la parte tectónica, la geología del lugar, no tienen fallas tectónicas. Y que sea entre 0 y 1 kilómetros de una magnitud inicial, por ser un evento sísmico sospechoso, se manejó de 6.2 en escala de Richter, pero después de hacer una discriminación logramos calcular de 5.9 MB, otra escala para discriminar estos eventos sísmicos de explosiones. Vimos que era un ensayo. Entonces el observatorio con sus estaciones sísmicas registró el evento y reportó esto a la comunidad científica. La comunidad científica internacional toma estos testigos, si se los puede llamar así, y se llama una comisión de alto nivel en Naciones Unidas como la que pasó y se determina que ha sido un ensayo nuclear de aproximadamente 120 kilotones. Hasta el día de hoy ya se tiene más información del smoking gun, que es el smoking gun, es el análisis del disparo, digamos, que ha habido esto de la detonación, que señala, hay una tendencia de que ha sido una bomba de hidrógeno, pero todavía los que van a avisar eso son Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene que dar esa información ya desde el orden político. Sin embargo, se ha registrado, se ha comunicado a la comunidad científica y se han tomado las determinaciones. Claro. Como un informe final, digamos, que lo hacen las Naciones Unidas. Claro, con los testigos de observatorios de todo el mundo. ¿Vale? Y de todo el mundo, o sea, se ha registrado especialmente en esta parte. ¿Por qué en esta parte?
Se ha registrado hasta 180 grados, vale decir, eso si lo multiplicamos por 100, entonces sí, es casi todo el mundo. Las ondas sísmicas, cuando se propagan, es como si tuviéramos un recipiente con agua. Lanzamos una canica y vas a ver que se empiezan a formar pequeños círculos concéntricos que se van alejando del centro, ¿verdad? Como unas ondas. Como unas ondas. Pasa lo mismo con la sismicidad. Al ser esta detonación así tan fuerte, que ha logrado viajar por todo el globo, y no solo eso, sino también ha generado perturbaciones en la atmósfera que se han registrado en nuestra estación de infrasonido. ¿Qué tipo de perturbaciones? Una variación de presión que no es de lo normal. No tiene nada que ver con los huracanes, pero bueno, es cuando se genera un evento de esta magnitud, una explosión o un sismo, hay una acople, ¿sí? La presión que tú lo dices, cambia la presión y eso va viajando por la atmósfera, especialmente por la ionosfera. Una vez que llega a la ionosfera, troposfera, podemos escuchar este origen de este sonido de infrasonido, que también lo registramos y también se reportó. ¿Y cómo suena? O sea, ¿como una explosión, como un estallido, ¿no? Sí, evidentemente. Pero tarda mucho más en viajar, es mucho más lento que la tecnología sísmica. Vale decir, la sismicidad, la onda P tiene una velocidad promedio de 8 kilómetros por segundo y la otra viaja a la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Es mucho más lento. Entonces tarda más en llegar. Bien, bueno, esto es lo que ha sucedido. Esto es lo que está sucediendo. Y bueno, la última pregunta que yo tengo. ¿Es posible que pueda haber un evento, un terremoto, un sismo en La Paz? ¿No se descarta esa posibilidad? No. ¿Estamos dentro de una zona de riesgo donde podrían haber sismos en La Paz? Sí, el caso textual ha sido el 1 de octubre de 2014, 4.9 en la escala de Richter, y bueno, es Lioja. Este año fuimos ahí a hacer unos estudios de campo y vimos la... ¿Dónde está Lioja? Proximidades del Nevado Illimani. Eso es en el departamento de La Paz. Departamento de La Paz. Y se encontró la falla tectónica La Paz, bueno, que es la que ha ocasionado esto. La solución que encontramos ha sido un desplazamiento strike slip, si no estoy mal también, o transcurrente. Y están las evidencias ahí. Hay otras fallas tectónicas, geológicas, sí. Perdón. Sí, hay fallas geológicas. Alrededor de La Paz hay las fallas. Entonces la probabilidad existe de que exista este evento. Pero nunca se ha producido, digamos, un evento hasta el 2014, ¿o sí hubo? No, antes. También tuvimos en el norte de La Paz, en 1994, uno de 8 profundo, que todo el mundo registró también. Tenemos actividad sísmica. O sea, hay actividad sísmica. Hay en actividad La Paz. Sísmica. ¿Y es permanente? Más la actividad sísmica que tenemos permanente y todos los días, y lo pueden ver gracias por la propaganda en osc.org.bo, es la sismicidad de subducción intermedia que está entre Oruro y Potosí. Ahí tenemos mucha sismicidad intermedia que no se siente, solo los equipos lo pueden registrar. Superficial tenemos en Cochabamba, la parte central, en La Paz, y profunda tenemos entre Tarija, Beni y también parte de La Paz, y también tenemos superficial en el oriente. Que eso no nos engaña. Tenemos fallas tectónicas, el caso de Mandayapecua, que ha ido liberando el 2013 ya una parte de energía que no está acumulando. Incluso hay trabajos, papers que se hicieron de Brooks, que tenían una hipótesis de que si toda la falla se activa, hay un sismo de grandes magnitudes de 8 en la escala de Richter. Pero ya Santa Cruz. Ya en cabeza se liberó una parte de esa energía que fue el enjambre sísmico, que le llamamos, del 2013. Y estamos trabajando también eso, haciendo con un nuevo modelo de velocidades que tenemos, relocalizaciones. Bueno, entonces hay varias regiones en las que se registran movimientos telúricos. Sí, Bolivia no es un país sísmico. Siempre en todas las charlas, el observatorio hace una cultura sísmica desde niños de colegio hasta universidades e instituciones incluso. Pero la mayoría de estos sismos, seguramente por la geología de nuestros suelos en diferentes regiones del país, la mayoría se han registrado a varios cientos de kilómetros de profundidad. En Oruro y Potosí, generalmente sí, vale decir intermedios, entre 100 a 350 kilómetros de profundidad que no lo sentimos. Profundos, el caso de Beni, de 1994, un partido de la selección, casi hasta 600 kilómetros de profundidad, pero que fue registrado en todo el mundo, es un sismo muy característico. ¿No se sintió, sin embargo, en el Beni? No se sintió, pero bueno, sí se registraron. Sí se registró. Superficiales, Aikil es un caso muy casual. ¿Es lo más cercano en cuanto a sismos,
es decir, sobre la superficie, cerca de la superficie. Sí, podemos tener el de Punata ayer, por ejemplo, lo sintió toda la población. ¿Cuánto fue de profundidad el de Punata? 5 kilómetros. 5 kilómetros, sí se sintió, 3.2, no fue muy fuerte. No fue muy fuerte, una muerte. ¿Cuándo llega a ser un grado o un nivel de devastación? Devastación, de acuerdo a la escala de Mercalli, ya llega a ser a partir de 6 en la intensidad de Mercalli, ya empieza a haber destrucciones. Lo que pasó en Aiquile. Claro. Ya empieza a haber destrucciones en construcciones de adobe o otro tipo de construcciones no muy bien fundadas, se puede decir. En La Paz tenemos edificios muy altos. Sí, sí, eso es lo que nos preocupa también. O sea, y sienten, es la verdad, o sea, hay, a veces recibimos en el observatorio llamadas de que sienten eventos sísmicos coincidentes con uno de Perú, el sur de Perú, se sienten los edificios altos. Confirmamos que hay efecto de sitio en La Paz. Bien. Era importante escuchar la palabra del director del Observatorio San Calixto, Gonzalo Fernández. Hay una observación permanente, nos decía, que tiene que ver con los movimientos sísmicos que se registran en el país, pero sobre todo en el centro de Bolivia. Así que hay que estar atentos para lo que vaya a suceder. Y hablando de lo que pasa ya en el contexto sudamericano, bueno, esa etapa de retorno de un sismo que se espera después de 100 años, ya pasaron más de 100 años, estamos hablando de un movimiento que podría ser muy fuerte, muy importante entre Chile y Perú, y que podría afectar a nuestro país, así que se está trabajando. Los dos países, bueno, Bolivia también, me imagino, están trabajando en ese tema. Estamos en ese tema, compartimos estaciones sísmicas, vale decir datos, estaciones, compartimos conocimiento. Somos, tenemos la tendencia a ser científicos, entonces... Es una comunidad científica. Y compartimos, todo lo que encontramos se comparte, nos corregimos entre nosotros y bueno, aprendemos también de todo. Bien, nos queda sin duda alguna el interés por saber mucho más de esto. ¿Dónde podemos visitar y conocer más detalles? Gracias por la propaganda en osc.org.bo. Allí tienen... OSC es Observatorio San Calixto. Sí, perdón, Observatorio San Calixto, osc.org.bo, donde encuentran los boletines que sacamos diariamente. También ahí tenemos un museo muy interesante y para escribir cualquier evento tenemos el Facebook, el Twitter, con Observatorio San Calixto. Y el correo electrónico es osc@osc.org.bo. Siéntanse libres de escribir, por favor. Nos ayudan mucho a mejorar. Claro, o sea, hemos sentido esto, ¿no? Seguramente, sí. Bueno, debe haber de todo. Cosas que alguien siente, pero que fue que el vecino estaba golpeando y que le pareció un sismo. Pero bueno. Bueno, Gonzalo Fernández es director del Observatorio San Calixto. ¿Se va a casa o sigue trabajando, Gonzalo? Voy un ratito a trabajar y a casa. O sea, ¿va a seguir trabajando sí, todavía? Un ratito, hay que ver unas cositas. Bueno, está bien, perfecto. Gracias, Gonzalo Fernández, director del Observatorio San Calixto. Esta noche estuvo con nosotros para informarnos sobre estos movimientos sísmicos que han habido en México, en Punata, y también sobre este ensayo nuclear de Corea del Norte. Vamos a la pausa, Nadia, ¿qué le pareció? Espectacular la charla con nuestro especialista, lo decíamos.